Hebreos nos dice, Hebreos 11:1 dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos palabras muy importantes, certeza y convicción. Entonces yo quiero que todo el mundo digamos este versículo, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Fe no es un sentimiento, ¿ok? Fe no es algo, no es algo que tú dices, ay, ahora sí tengo fe, ahora no tengo fe. Fe es una sustancia, es algo que siempre está presente, es algo muy real. Es más, la escritura dice que es más preciosa que el oro. Es una cosa muy real, la fe. Entonces dice, es una certeza, es una convicción, la convicción es algo muy fuerte. La fe es un don de Dios. La fe no es algo de nosotros. La escritura dice que es un don de Dios. Y viene conmigo, por favor, a Efesios 2.8. Dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Quiero que lo diga bien fuerte porque quiero que usted conecte ahorita todo su entendimiento a la palabra fe según la escritura. Dice: Porque por gracia sois salvos por medio de qué? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Hay otra parte de la escritura que dice que cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo ha recibido una medida de fe. Son diferentes en, en nosotros, en cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo, hemos recibido una medida de fe por, por gracia, por un don de Dios, porque Dios así lo quiso. En Hebreos 12:2. Esto es un descanso para nosotros, porque muchas veces vivimos como condenados de que no tenemos fe. Pero la fe es un don de Dios, y el que es el autor y consumador de nuestra fe es. Jesús, Hebreos 12, 2, si lo busca, dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, lo, vamos a ver algunas cosas que yo quiero que los pasajes estos usted los vaya meditando en su casa para que usted pueda entender exactamente cómo es que nosotros tenemos fe. Porque en el reino de Dios la fe aumenta. Si es que usted la va poniendo en práctica, todo lo que usted vaya dando, Dios nos da algo pequeño, pero para hacerlo crecer, usted lo tiene que dar, usted lo tiene que pasar más adelante, usted lo tiene que activar en usted. ¿Cómo es que viene la fe a nosotros? En Romanos 10, si viene conmigo a Romanos 10. La fe viene solamente no porque alguien te anima, por eso la fe es un misterio, no porque alguien te habla muy padre y te dice, mira, te va a ir bien, sino que la fe, en la escritura es muy clara y dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Voy a poner un poquito en contexto lo de Romanos. Porque dice, ¿cómo pues invocarán en el Romanos 10, 14? ¿Cómo pues invocarán aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el 17, el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es un misterio. Nadie puede tener fe hasta que no oye la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar muy seguros de que nosotros hemos oído la palabra para salvación. Okay, lo que define y nos distingue de todas las religiones es nuestra fe. La fe te aparta totalmente. Y lo primero que lo que yo varios puntos de los que yo quería ver ahora ¿Cuál es el objetivo de nuestra fe? Vamos a ver varios versículos y como te digo, la palabra la tienes que meditar, tienes que ver los versículos, tiene que llegar un momento donde tú dices, ah, para esto es. Y lo primero es, el primer objetivo de nuestra fe es la salvación. Primera de Pedro 1, 8, 9. Este es el primer objetivo de la fe. Y en Primera de Pedro dice... A quien amáis hablando de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aunque ahora, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, tú te alegras con un gozo inefable y glorioso. Dice, obteniendo el fin. De vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de toda nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Una de las cosas más increíbles de la salvación es que ninguno de nosotros va a afrontar la ira de Dios. Nosotros, los que hemos creído y somos salvos, y ahorita vamos a ver todo lo que implica salvación, nosotros debemos de estar seguros de que nosotros no vamos a afrontar la ira de Dios, porque viene el juicio de Dios sobre el mundo, pero en aquellos que han creído vamos a estar apartados, salvos, y ahorita vamos a ver por qué. Otra cosa es que el objetivo de nuestra fe es que nos declara justos. En Romanos 3, 21 y 22 dice, porque ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Voy a repetir este versículo. Pero aparte, pero ahora, aparte de la ley... Aparte de todos los mandamientos que los judíos conocían, que no son nada más 10, son más de 300 mandamientos, ¿verdad? Era la razón por la cual los judíos decían, nosotros cumplimos la ley y nosotros somos justos delante de Dios. Pero el apóstol Pablo a los romanos les dice, aparte de la ley se ha manifestado, se ha hecho real la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea, dice, toda la ley lo que hace es testificar acerca de una justicia que iba a ser manifestada, o sea, que iba a salir, que iba a ser real la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nadie, ninguno de nosotros puede manifestar ningún tipo de justicia si no es a través de la fe en Jesucristo. Ayer estaba pensando, dígame si no es cierto que así somos los seres humanos. Todos nosotros nos mantenemos justificándonos. Ninguno de nosotros quiere aparecer culpable. Ninguno, en ninguna cosa, en ningún asunto, le huimos a la acusación o a, o a ser declarados injustos como la plaga, ¿verdad? Por eso siempre todos nosotros sacamos, yo sí hice esto, no, pero yo sí hice lo otro. Hacemos una cosa mal y nos agarramos delante de todos de lo que, no, pero yo sí yo hago, ¿verdad? Porque adentro de nosotros hay una... Hay una necesidad de ser justificados y todos nosotros sabemos que ninguno de nosotros se puede justificar Ninguno de nosotros hace todas las cosas bien Siempre en alguna otra cosa nuestra naturaleza pecaminosa termina mal Yo me, yo me a veces me encuentro, ¿cuántos, ¿cuántos de ustedes no se encuentran en su día a día justificando su vida? O, o no más yo o sea, y, y no, pero yo sí hice esto, no, pero yo sí llegué, no, pero yo sí diezmo, no, pero yo, yo sí sirvo, no, pero yo sí obedezco, no, pero yo sí esto, no. Es una necesidad porque no queremos, ninguno de nosotros quiere ser señalado ni sentirse culpable. Me explico, por eso era la ley La ley era muy clara para los judíos La ley decía, tú tienes que cumplir todo esto Si cumples toda la ley Que la ley es preciosísima Si usted le levítico o Si sea, es una belleza La ley, si se cumplía Toda, toda, toda la ley Entonces eras declarado justo Y entonces como nadie la podía cumplir Nadie podía cumplir La ley, ningún judío la podía cumplir Entonces por eso Dios decía Ok, no cumpliste la ley Vamos a derramar sangre de animales, vamos a sacrificar los animales para que esa sangre te cubra de tus pecados. Pero mire lo que dice, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo algo insólito para la raza humana, la justificación del ser humano que iba a ser manifestada. Pero tenía que ser por la fe en Jesucristo. Eso es lo que te ofrece Jesús a ti y a mí. Por eso estamos aquí, se nos ofrece una justicia que nada te puede dar. Es la justicia por la fe en Cristo Jesús. A veces entre más conoces al Señor, más te das cuenta, más te das cuenta lo insuficiente que eres. Más cometes pecados y más terminas tratando de justificarte. Pero Mire lo que dice, dice la justicia de Dios. Dios te quiere impartir justicia. Impartir justicia es que ya no vas a ser declarado culpable ni injusto. Ahora vas a ser declarado justo, vas a ser declarado inocente. Esa es la palabra justicia. Vas a ser declarado inocente que viene contra ti. ¿Cuántos de nosotros ahorita estamos en un en una situación donde estamos siendo señalados o culpables? De algo y cómo se siente horrible, verdad? O sea, casi casi sientes a la gente aquí noche y día acusarte. Pero dice, cuando vienen esas acusaciones y has creído en Jesús, o sea, la clave de todo es que creas en Jesús y crees en Jesús, y en ese momento tú eres declarado inocente. Por eso. La salvación es algo tan extraordinario. Yo me acuerdo cuando el testimonio del pastor que abrió aquí toda la obra, ¿verdad?, de asambleas de Dios. Él era un Jackie, era un indio. Jackie, él nos platica: yo era un asesino. Estaba tan mal que se chupaba la, la sangre de sus víctimas. Alguien llega y le platica de la salvación y de la justicia. Y hay veces más, más hondo caes porque tú sabes que menos puedes, ¿verdad? Y menos puedes y más caes y más caes. Y cuando le hablan de Cristo y él acepta a Cristo y él recibe la salvación, y dice la primera vez que yo vi los colores y ve los colores porque la justicia es algo real, te cambia adentro en tu naturaleza pecaminosa. Todo mundo te puede decir estás mal, pero tú sabes que vino algo que te justificó porque tú volteaste y viste la obra de la cruz, la obra de Jesús, y tú dijiste, Yo sí creo. Yo sí creo lo que Él hizo por mí. Y te declara justo. Y se manifiesta, se empieza a manifestar la justicia de Dios. Por eso dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es que hay alguien que te dijo, Él es inocente. Y mientras nosotros y cada uno de nosotros siga buscando la justificación en cosas, nosotros, la justicia de Dios se va a apartar de nosotros. A veces nos aferramos, eso es lo que yo quiero ahora, que el Espíritu Santo haga con nosotros, que dejemos de justificarnos y digamos, es que la regué, porque hasta que no digas la regué, es cuando la sangre de Jesús te puede venir a limpiar. O sea, yo me acuerdo cuando yo me convertí, yo pues, en realidad yo no me creía mala, o sea, yo me creía muy buena, muy decente, muy muy responsable, o sea, muy, o sea, en todo. Pero cuando acepté a Jesús y que vino la realidad del Evangelio a mi vida. Yo pude ver cómo la sangre de Jesús ocultó los pecados. O sea, sacó a luz los pecados, los que yo no creía que eran pecados, los más vergonzosos, aquellos que todo ser humano oculta. Todos tenemos vergüenzas muy fuertes, todos tenemos cosas que a veces nos cuesta perdonarnos. Y vino y me limpió. Y yo, y yo salí y se me olvidó. Todo se me olvidó. Todo se me olvidó. Mi vida cambió por completo. Porque yo sabía que se había manifestado algo muy profundo adentro de mí. Si tú no experimentas eso en tu vida, tú tienes que volver a leer el Evangelio de qué se trata. Porque no hay manera de que ninguno de nosotros tenga ningún mérito. No hay ningún mérito en nada. Así hayas hecho o estés haciendo todo lo que quieras ahorita, en este tiempo no hay nada delante de esta manifestación de la justicia. Eso es lo que te cambia dentro. Me explico. Y no queremos, el orgullo humano no quiere. Mi orgullo, o sea, busca, eh, eh, todo el tiempo está buscando qué, 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 qué es lo bueno que yo tengo. Pero yo sí hago esto, pero yo sí hago lo otro. O sea, me, nos defendemos como gatos boca arriba. A veces lo decimos, a veces no lo decimos. Pero ahí está esa cosa, de, pero yo sí tengo algo bueno. Yo sí tengo, o sea, yo sí hago. Pero... Aquellos que han visto, y ahorita vamos a ver cómo es que lo ves. Justicia es un estado donde eres declarado libre de culpa, inocente delante de Dios. Por extraordinario, por increíble que parezca, es un estado donde eres declarado inocente y sin culpa delante de Dios. Romanos 2:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Déjame que entre esta escritura para que la oigas para que la oigamos. Yo estuve leyéndola desde anoche, estuve repasando las escrituras y, y, y clamé a Dios porque le decía, Señor, ¿cómo necesitamos una revelación continua de esto? Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Todos tus pecados pasados fueron pasados por alto. Él dijo, "No, tienen fe en la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús es la única que puede quitar los pecados y se manifiesta la justicia de Dios." Dice Romanos 5:1. Fíjese si lo quiere repetir junto conmigo, Romanos 5:1, "Justificados, pues, ¿Por qué? Vamos a decirlo otra vez. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una paz, eso es lo que te da la salvación. Una paz que nadie te puede dar. Porque tú dices, o sea, yo estoy en paz con Dios. Dios está en paz conmigo. Está bien, estoy en paz medio porque yo tuve fe en la en, que, en la obra de, de la cruz porque tuve fe en la sangre de cristo que es el único que tiene el poder para limpiarnos de nuestros pecados por quien tenemos entrada por la fe fíjese otra vez a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de dios los discípulos sed Dedicaron a que los creyentes en lo único que estuvieran firmes y firmes y firmes y firmes es en la fe, que fueran confirmados en la fe en Jesucristo, no que no vivieran para otra cosa, que estuvieran apartados para vivir por la fe en Cristo Jesús. Esta es una dimensión completamente diferente. La fe no es para obtener cosas aunque sí las obtienes, aunque sí te da acceso, porque dice la Escritura, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas por su divino poder, todas las cosas, pero lo que necesitas es la fe de que Jesucristo te ha limpiado, te ha hecho una nueva criatura, es una manifestación, o sea, es una manifestación real. Por eso adentro de una persona que recibe fe, la persona cambia por completo. Hay un nuevo nacimiento. Si es real, la fe se manifiesta. Y esa nueva criatura es en la que tú y yo, ahorita voy a explicar algo del Espíritu Santo, es como nosotros podemos vivir cada día. La vida a través, confirmados en la fe y viviendo por la fe, se vive completamente diferente. La fe es lo único. Escúchame, tú, a lo mejor tú dices, es que yo no puedo obedecer. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos diciendo, yo sé que tengo que hacer eso y no lo puedo hacer? ¿Cuántos nos ha pasado y no lo puedo hacer y no lo puedo hacer? Porque no has permanecido en la fe. Ni en la dependencia del Espíritu Santo. O sea, la fe es un motor altísimo. Y dice, la otra cosa que nos permite justificados. Justificados y se vienen todos tus acusadores y tú te puedes parar le dijeron a una persona un día ah pues qué fácil verdad y todo lo que cometiste y todo el daño que hiciste porque Dios, Jesús dijo yo yo vine a los enfermos yo vine a los pecadores yo vine a los que tenían necesidad y volvió esa persona y dijo yo he sido limpia por la sangre Jesús, no te lo puedo explicar y yo sé que, que Dios va a restaurar todas las cosas. Yo no te lo yo no te lo puedo explicar. O sea, la sangre de Jesús, la revelación de Jesús vino a toda mi vida y estaba yo sola y yo no conocía nada y yo no conocía ninguna iglesia y yo no conocía. ¿Sabes qué es religiosidad? Religiosidad es ese enredo que nos hacemos, de que si hacemos, nos escondemos. Pero cuando realmente esta realidad la trae el Espíritu Santo a tu vida, tú dejas de esconderte. Y tú dejas de justificar tu existencia. Y tú dejas de culpar a los demás. O sea, el mundo de esos, el mundo en el que vivimos, de eso se trata. Tú eres el culpable. No, tú eres el culpable. No, pero tú. No, pero ver quién tiene más culpa que el otro. Para que alguien pueda justificar su existencia. Pero hasta que tú dices, sí soy culpable. Sí la regué. Sí soy esto. Pero Señor, yo creo en tu sangre. Otra cosa que nos hace la fe es que nos hace hijos de Dios. Gálatas 3:26. Y mire, quiero que diga bien fuerte, hijos de Dios. O sea, vuélvalo a decir, hijos de Dios. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué te hace hijo de Dios? ¿Qué te hace hijo, 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 hijo? ¿Qué te hace hijo? La fe en Cristo Jesús. Yo seré la más débil, yo seré la más bruta, yo seré la más esto, seré, la más, seré el más esto, el más otro. Pero yo soy un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, mi cuestión es si nosotros hemos permanecido en la fe. Porque llega un momento donde al caminar en la vida parece que como si Dios y nosotros no tuviéramos ninguna relación. Vivimos nuestra vida tratando de convencer a Dios de que haga algo por nosotros. Quiere decir que nos hemos alejado de la fe verdadera. Porque esto de ser hijo es una cosa impresionante. Este hijo chico, ¿verdad? Él ama a su papá, ¿verdad? Y él llega y se mete, pero como si nada, y dice, papá, ¿ves esta camisa? Ya, ya este... Yo vi que ya no te la ponías y somos de la misma talla, entonces ya me voy a quedar con ella. O sea, es un hijo, ¿verdad? Y luego la otra llega y dice, no, sí, pero yo soy la heredera. O sea, no nos morimos y ya se están peleando, ¿verdad? Porque eres hijo, o sea, todo lo de tu papá te pertenece, y, y yo ya le dije, nada de esto, ta, 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 y si se empiezan a pelear, etcétera, etcétera. Pero a veces no actuamos como hijos, así como que, ¿qué más tengo que hacer? A ver, respire profundo y piense bien, usted es un hijo de Dios. A ver, respire, 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 respire profundo. De veras soy hijo, de veras soy hijo en la casa de Dios. En Juan 1 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos adoptados en la familia de Dios, no, no somos chiquitos, no, a veces nos conformamos, pues ¿qué le hace así? ¿Qué le hace? Que ahí nomás me haga así, ¿verdad? Que, ahí, que aunque sea nomás pase y cuando pase vea que yo estoy sentado. No, espérame, has sido adoptado en la familia de Dios, junto con todos los apóstoles, junto con los más grandes predicadores, de esos que se te cae la baba cuando los escuchas, de esos que hacen obras grandes, extraordinarias, chiquitas. Tenemos acceso a la familia de Dios. Es que tenemos que volver al fundamento de la fe. O sea, volver dramáticamente, olvidarnos todo. O sea, que, que si ahorita estamos enredados en lo que sea, ¿verdad? Que si es en mi matrimonio, con mis hijos, con mi negocio y todo, ahí que se quede un ratito. Yo necesito volver, Señor, dime. Dime, yo quiero ser, yo quiero volver a manifestar tu justicia. Tenemos acceso a Dios. Efesios 3, 11 y 12. Este es otro punto de los objetivos de la fe. Tenemos acceso a Dios. Dígalo bien fuerte conmigo, tenemos acceso a Dios. Román, Efesios 3, 11 y 12. Conforme al propósito eterno, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza. A ver, vamos a. Detenernos un poquito. ¿Usted tiene seguridad y confianza de su acceso a Dios? Porque eso dice aquí, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿en quién tenemos? ¿En quién tenemos la seguridad y acceso con confianza en Jesucristo? ¿Por medio de qué? ¿Otra vez? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la fe en Él. O sea, ¿tú quieres tener un acceso total a Dios? Tú lo tienes, tú y yo lo tenemos que tener por medio de Jesucristo. Yo no puedo tener acceso a Dios. Claro que no puedo. Claro que todas mis limitaciones, claro que toda mi debilidad, claro que todo 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 todos los pecados, etcétera, etcétera, pero en Cristo Jesús, si yo creo, si yo me vuelvo a parar, en Cristo Jesús tú tienes acceso con seguridad y confianza con seguridad y confianza, si permanecemos en la fe. Si entendemos que fe es el acceso a este Dios, a toda su capacidad, a todo su reino, a toda su manifestación. También heredamos las promesas de Dios por medio de la fe. Todo es por medio de la fe. Toda nuestra, toda nuestra relación con Dios va a ser a través de la fe en Jesucristo. Nada lo vas a hacer por ti mismo, todo es en la fe. Por eso necesitamos volver y volver y volver a la fe. Y la otra cosa, que este es el fin de la fe, es que recibimos el Espíritu Santo. Y aquí, si es, sí es Efesios 1.13, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Él también ustedes, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiero que veamos el capítulo de Gálatas 3. Yo me acuerdo cuando nos enseñaron y nos fue revelado todo este pasaje. Estudiamos por mucho tiempo este pasaje hasta que nos entrara. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque el, el apóstol Pablo estaba tratando de, de poner la realidad y la diferencia entre la ley y la fe. Y entonces eh, se peleaban todos con él porque decía, es que la justicia solamente puede venir por la ley. Y entonces él empieza a explicar desde Abraham. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, fíjense que extraordinario, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. De esto se trata: los de fe son hijos de Abraham. Por eso tú te puedes parar y decir: Es que yo soy heredero junto con Abraham. Es que toda la herencia de Abraham es mía, porque yo soy, soy un hijo en la fe. Y la escritura. Previendo que Dios había de justificar, de declarar justos por la fe a los gentiles, o sea, a todos los que no éramos judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por eso necesitas meter, o sea, en tu mente la palabra. No puedes vivir, no podemos vivir fuera de la palabra. Es que nosotros somos bendecidos junto con Abraham. O sea, los judíos saben que saben, que saben, que saben que son benditos porque son hijos de Abraham. Pero dice, pero por la fe tú eres un hijo de Abraham. Y dice, porque todos los que dependen, cada vez que tú te justificas, mira si... Si pudiéramos hacer una operación en el corazón, todos los que dependen de las obras de la ley, cada vez que tú y yo nos justificamos y cada vez que tú y yo nos queremos decir, es que yo valgo porque yo hice, porque yo hago, porque yo entiendo, porque yo fui, están bajo maldición. Todos. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas va a vivir por ellas. Y luego viene la... Grande promesa. Este es, yo me acuerdo que esto no lo aprendimos, yo me acuerdo que nos volteábamos al revés por, para que esto se metiera adentro de nosotros. Para que en Cristo Jesús, ¿en quién? Vuelvan a decir bien fuerte, ¿en quién? La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Todo el fin de todo esto desde Abraham, desde las promesas dadas a Abraham, la justificación por Abraham, y luego vino la ley, ¿verdad? Y la ley empieza a ser un tipo, o sea, dice, era un tipo de ayo para llevarnos a Cristo, como un siervo que nos dijo, o sea, los voy a llevar porque la ley aquí está, es preciosa, pero ninguno de ustedes la puede cumplir. Y si no la cumples toda... Eres considerado maldito. La tenían que cumplir toda. Entonces lo que Dios hacía era los sacrificios de animales para cubrir el pecado del pueblo y para seguir hasta que vino Cristo. Y Cristo Jesús derrama su sangre preciosa para tener un perdón absoluto de pecados a todos aquellos que creyeran en Él. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Por eso Él murió. Y cuando Él muere, mire lo que dice. Yo me acuerdo que este, este, este versículo en particular, ¿cómo me... Ni quería yo decirlo. Cristo nos redimió de la maldición. Tú ya no eres más maldito. Y hay adentro de nosotros algo que nos dice, es que... O sea, por eso luchamos contra la maldición. Nos va mal y luego luego saltamos, ¿verdad? O sea, pues ¿qué estoy haciendo mal? En alguna manera sabemos en nuestra conciencia que la maldición es algo que nos persigue o que nos rodea o que no la merecemos. Pero cuando tú entiendes, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Este es el Evangelio. Hecho por nosotros maldición. Esto es lo que tú y yo tenemos que aceptar. Esta es la vida cristiana. La vida cristiana no es venir y hacer un montón de cosas. Él fue hecho maldición por mí. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y me libró de la maldición. Redención quiere decir que esa muerte que yo merecía, Cristo dijo, espérame tantito, tú no vas a ir. A ti no te van a crucificar, espérame tantito, yo voy por ti. Y cuando empezó el enemigo a juzgarnos, es un rebelde, es un soberbio, es, está lleno de envidia, está lleno de desobediencia, está lleno de todo. Jesús dijo, no, el desobediente soy yo, el avaro soy yo, yo soy. Y en ese momento nosotros fuimos considerados justos. La fe no es para todas las personas, mi amado. Eso dice la Biblia, dice, Pablo llegaba enardecido predicando en todas las ciudades al que el Espíritu Santo lo mandaba. Dice, y a unos se les abrían los ojos, los oídos, y a otros no. Para nosotros es tan importante leyendo todo esto, nosotros tenemos que saber que la gente realmente está entendiendo el Evangelio. y que estamos predicando el evangelio y que lo están oyendo. Si lo oyes del otro modo somos nada más religiosos porque nuestra necesidad religiosa nos hace venir a, ay voy, aunque sea voy a la iglesia, aunque sea, aunque sea voy y oigo. Es un don extraordinario por qué te escogió a ti, por qué te hizo oír a ti. ¿Y por qué a tu hijo o a tu hermano o a tu esposo, aunque hay una promesa de que van a creer, creen en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, pero a veces tú dices, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué ellos no? Pero la fe no es inactiva. O sea, una vez que la tienes, ¿cómo te vas a quedar con esto? A mí me tocó ver, mis hijos nacieron en el Evangelio, a mí me tocó ver cuando. El Señor salvó a mi hijo Enrique. Yo pues a veces no sabes todo lo que son tus hijos, ¿verdad? Tú idealizas a tus hijos, etcétera, etcétera. Pero el día que recibió la sangre de Jesús y Él solo. Y el día que se pare, me dice: Yo era una porquería, mamá. Y dices tú, ¿por qué? ¿Y ¿Por qué hasta esta fecha? Pues si aquí estuvieron de chiquitos oyendo el Evangelio y, y viviendo y viendo tanta cosa y cada uno, por eso es tan personal. Y si tú estás aquí, puedes oír. O sea, nada me puede justificar. Es la fe en la sangre de Jesús. Él murió, Él me redimió. De eso se trata ser confirmados en la fe. Porque hasta que tú no sepas que tú eres justificado por la fe y que tienes paz para con Dios, no puedes recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era, la, era la, la promesa guardada desde antes de la fundación del mundo para ser derramada en el mundo. Yo dije, ¿cómo nos diste de tu Espíritu Santo? O sea, ¿qué lo que es el Evangelio? Y el Espíritu Santo es dado para que tú puedas obedecer a la verdad. Por eso oramos, por eso predicamos, por eso oramos por la salvación y oramos por la salvación. No tratamos de convencer a nadie. Señor, abre los oídos de la gente, abre los oídos de la gente. A veces nos conformamos con que, ay, ya recibió a Cristo. No, mis amados, es la manifestación de la justicia. Es cuando tú puedes decir, pues mira, yo no sé qué me pasó, pero yo sé que yo estoy limpio, yo estoy limpia. Y cuando viene el Espíritu Santo, dice es el Espíritu Santo, para que puedas obedecer a la verdad. Para que puedas obedecer a la fe, para que puedas vivir de manera diferente. El enemigo nos tiene todos enredados en este mundo. Y el Señor dijo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Porque mientras estemos afanados en las cosas de este mundo, mis hermanos, estamos fuera de la fe. Dice, pero esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso dice, tú tienes que estar confirmado en la fe, tú tienes que ver todo por los ojos de la fe, tú tienes que ver todo el acceso a Dios para hacer lo que Dios quiere. Imagina tu vida, imagina tu vida obedeciendo al Espíritu Santo. Imagina tu vida dejando, así como dice la escritura, dejando de hacer lo que tú quieres, de definir tu vida, yo hago esto, yo hago lo otro, yo salgo aquí, yo salgo acá, yo hago lo que quiero. Y, y que el Espíritu Santo te empiece a decir, "No, no vas a hacer eso, vas a hacer esto." No, 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 no vas a hacer esto. Y esta situación vas a hacer esto, guiados por el Espíritu Santo. O sí sea, es la cosa más extraordinaria que hay. Por eso nos debemos de sacar todas las ideas que tenemos de lo que hemos oído en la religión de la obra de Cristo, nosotros tenemos que volver a ver de qué se trató la obra de Cristo, el derramamiento de su sangre, la justificación, nuestra redención, todo el precio que Él pagó y manifestar su justicia. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. El mundo está esperando la manifestación de, de todo lo que es Cristo allá afuera. Cuando yo vi, yo dije, o sea, se trataba de todo, se trata de fe. Todo se trata de fe en el libro de los Hechos. Todo era por fe. O sea, el Espíritu Santo le decía, vayan aquí, no vayan acá, pero esta promesa, si tú has sido justificado, si tú has creído, ya has sido justificado, y la justificación es algo hasta las entrañas, hasta el hígado, saber que fuiste, que creíste que fuiste justificado por él y entonces tú puedes recibir el Espíritu Santo. Hasta que tú sepas que todos tus pecados fueron perdonados. Y si ahorita te has alejado de la fe y ahorita estamos en este momento, el Señor nos vuelve a decir, pero yo estoy aquí. Para justificarnos es otra vida la vida del espíritu santo es otra vida la vida en cristo jesús y quisiera quisiera que nos pusiéramos de pie ahorita nomás le voy a dar cierta instrucción yo quisiera que oráramos por el espíritu santo porque esa fue la promesa esa fue toda la promesa cuando usted lee hebreos Dice que todos los antiguos por la fe hicieron cosas. Dice, pero nunca, nunca obtuvieron, nunca obtuvieron lo prometido. Hasta este tiempo que Jesús murió, recibió, el primero que recibió el Espíritu Santo para venir a derramarlo aquí en la tierra fue Jesús. Jesús entró con su sangre y le dijo al Padre, ahora sí, he pagado el precio. Dame el Espíritu Santo para derramarlo en la tierra. Dame el Espíritu Santo para darlo a mis seguidores, a los que tienen fe. Mi pregunta es, ¿tienes un llamado a la fe? No tienes un llamado a la vida cristiana, tienes un llamado a la fe. Y a eso viene el Espíritu Santo. ¿Es una realidad? ¿Es, es lo que te quita el velo? para vivir en, en otra realidad. Nosotros hemos, un testimonio así chiquito, para que me entienda la magnitud del Espíritu Santo, tú puedes vivir intercediendo nada más por el poder del Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido instrucciones de parte de Dios. Un día, me acuerdo, íbamos a Ciudad Juárez y el Señor claramente nos dijo, Regresense. imagina, tienen la carretera y porque esto y esto y esto y esto. O cuando nos dicen, no, ahora van a ir acá. Pero, pero ¿cómo crees, señor? Dejen todo y vayan acá. Y luego ves. Y luego ves su salvación. Y luego ves su maravilla. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? ¿Quieres recibir la justificación por fe? Es simplemente es un don de Dios. Ay, tú dices, pero si yo, yo, ni, yo estoy así medio duro, este, olvídate de ti. Jesús vino, era el único que nos podía justificar, era el único que podía cumplir toda la ley para estar cerca de Dios, era el único que tenía acceso a Dios, cumplió toda la ley por nosotros, derramó su sangre. Y todos aquellos que pueden creer en Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios, manifiesta su justicia. ¿Y sabes por qué el apóstol Pablo vivió? Yo no quiero saber nada de lo bueno mío. Yo no quiero saber ni de lo bueno, ni de lo malo, ni de nada mío. Yo lo único que tengo, dice. Lo único que tengo es a Cristo Jesús. Lo único que me importa, dijo el apóstol Pablo. O sea, es la justicia. De Dios en Cristo Jesús. Yo no quiero saber otra cosa. Entre ustedes yo no estuve, entre ustedes este diciendo, miren el poder que tengo, miren, yo estoy cerca de Dios. Yo lo único que quería enseñarles a todos ustedes es que Cristo había sido crucificado por mí. Eso es el lo único que puede tumbar el orgullo humano. Y qué tal vida abundante si hoy volteamos y volteamos al Señor y volteamos directamente a su sacrificio y le digo y le decimos yo creo, Señor. Yo creo. Y no quiero saber otra cosa, Señor, más que a Cristo y a este crucificado. Y que tú puedas descansar y decir o sea, de todo lo que me justifico, Señor. De todo lo que mantengo justifíqueme, justifíqueme, justifíqueme. ¿Verdad? Porque nuestra mente no para así. Y más si sientes el vacío adentro de ti. Y tú dices, no, soy culpable. Necesito que me justifiques tú a mí. Necesito que me perdones. Necesito creer en ti. Entonces les va a pedir si nos ponemos todos de pie, así todos, hasta los de producción. <laughs> todos aquí porque esto no se trata de saber hacer algo, sino de estar delante del Señor. Y primeramente que nada, yo quiero que inclinemos nuestro rostro. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham te alcanzase, a fin de que por la fe recibieses el Espíritu Santo. Te voy a pedir si levantas tus manos y si tú crees simple y sencillamente ahí delante del Señor, tú dile, Señor Jesús, yo creo que tú derramaste tu sangre por mí. Yo creo que es la única sustancia que a mí me puede librar y declarar justo de todos mis pecados. Señor, de toda la rebeldía de la cual no me puedo librar. Y tú, Jesús, me has librado de eso. Y ahora yo vengo, Señor, y creo en ti. Y creo que tú fuiste hecho maldición por mí. Yo quiero que se lo digas. Yo creo que no hay maldición contra mí, Señor, porque tú fuiste... Hecho maldición por mí. Y yo creo, Señor, que la bendición de Abraham me alcanza. Y quiero que en toda tu mente, con tus manos, toda la bendición de Abraham me alcanza. Y Padre, yo pongo bajo la sangre de Jesús, cada error que me acusa. Tú eres el único, Señor, que me puede justificar. Yo creo en el poder de tu sangre. De todos los errores, de todas las reacciones, de todo, Señor. Bueno o malo, Señor. Yo lo quiero dejar hoy bajo la sangre de Jesús. Y tú dices, Señor. que la promesa del Espíritu es para los hijos de Abraham. Y yo soy un hijo de Abraham en esta hora. Yo quiero el Espíritu Santo. Yo quiero la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero que empiece a orar en el Espíritu un momentito. Padre, yo quiero que toda la fuerza que el enemigo ha venido a traer, tanto de condenación, de acusación, como de justificación, Señor. Porque nos justificamos, pero no vivimos la plenitud de lo que tú dices, Señor. Yo pido que todo engaño caiga y que tú puedas, Señor, venir sobre cada uno de nosotros y saber que en Cristo Jesús tenemos acceso a ti acceso total a ti, sin culpa, sin vergüenza, Señor. Padre, aquí están tus preciosas almas a las que tú estás llamando, Señor, a ti. Y yo pido, Espíritu Santo, que tú te reveles a cada uno, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.